Todas sabéis de estos cursos de empoderamiento que están llegando y que llegaron a Riva Forada y que la verdad continuarán porque muchas de vosotras además así lo estáis pidiendo y además son unos cursos que realmente creo que lo necesitamos todas las que estamos. Y para ello nos va a dar mucha más información Irene Eraso porque ella va a ser quien va a impartir este curso de empoderamiento. Irene, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, buenas tardes también y enhorabuena que no sabía que tenías tu propia empresa. Cuéntanos. Bueno, ha sido la verdad que un proceso lento. No, yo estudié trabajo social, me especialicé en género y llevo desde el 2015 trabajando la promoción de la igualdad. En el año 2019 decidí poner nombre y crear la empresa, ¿no? Entonces creé Astraya. Astraya es una pequeñita empresa en la que trabajo yo como autónoma y doy cursos para promover la igualdad a través de la creatividad. Entonces trabajo en colaboración con entidades sociales, con ayuntamientos, con empresas haciendo planes de igualdad. Y bueno, pues en este caso voy a trabajar con el Ayuntamiento de Riva Forada haciendo este curso de empoderamiento. Hasta la fecha está muy en auge todos estos los cursos que tú estás dando, del cual nos alegramos, porque las mujeres, como tú bien dices, unas necesitarán más o menos, pero todas necesitamos también alguna ayuda en empoderamiento o en clases como tú estás impartiendo. Claro, muchas veces parece que hablar de empoderamiento es hablar de querer tener poder sobre otras personas, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de tener poder sobre nosotras mismas. La manera en la que somos educadas como mujeres tiene mucho que ver con cuidar al resto. Y muchas veces olvidamos el cuidarnos a nosotras mismas y ponernos de alguna manera en el centro de nuestra vida. Estos cursos de empoderamiento sirven para eso, ¿no? Para pensar en una misma, para creer en nuestras potencialidades y para poder desarrollar estrategias de autocuidado. Cada vez es más visible la necesidad social que hay de romper un poco con la norma del género, ¿no? Y que las mujeres tomemos un rol más poderoso en la sociedad, ¿no? Y que tomemos conciencia de la capacidad que tenemos para participar socialmente. Es que muchas veces estamos encerradas en casa, ¿no? Cuidando de la familia y nos olvidamos de todo lo que antes han hecho otras mujeres por nosotras y lo que nosotras podemos hacer por nosotras y por el resto de mujeres, ¿no? Una de las cosas más importantes de este curso también es fomentar la sororidad, una palabra que está como muy de moda ahora y que tiene que ver con la solidaridad entre mujeres. No tanto, muchas veces criticamos a la vecina porque sale o porque mira cómo va vestida la chica tal, ¿no? Y darnos cuenta de que es que todas vivimos en un mundo machista. Entonces apoyarnos entre todas es importante. Toda la verdad estás diciendo. Pero bueno, ya nos has dicho un poco qué es el curso de empoderamiento. Lo has definido bastante bien. Pero ¿a quién va dirigido este curso que va a hacer en Riva Forada? El curso de empoderamiento que vamos a hacer está dirigido a todas las mujeres que quieran dedicar 2 horas al mes a pensar en sí mismas, ¿no? A dejar un poco de lado el trajín de la rutina, de los cuidados, para centrarse en ellas, en ver cuáles son sus virtudes, en ver cómo pueden desarrollarse personalmente, desarrollar habilidades sociales, conocer a otras mujeres y bueno, de alguna manera eso, tener un espacio propio, como la habitación propia, ¿no? De libro tan famoso, pues tener un espacio en el que poder trabajar un poquito nuestra confianza y nuestra autoestima y compartir, porque muchas veces pensamos que las experiencias que vivimos como mujeres son experiencias individuales y que no les pasan al resto, ¿no? Pero cuando nos juntamos en un grupo de mujeres y compartimos cómo nos sentimos, cómo vivimos el hecho de ser mujeres, nos damos cuenta de que, jolín, que es algo que compartimos y que nos enriquece hablar y compartir estas experiencias. ¿Qué se va a trabajar? Vale. En el curso de empoderamiento son 8 sesiones y entonces he creado un curso que tiene que ver con los autos, ¿no? Desde el autoconocimiento hasta el autocuidado, pasando por el autorreconocimiento, el autorrespeto, la autoestima, autocrítica. Sí, la autocrítica, ¿no? Eso es. Entonces, poder de alguna manera mirarnos hacia adentro para transformar el mundo hacia afuera, o sea, es un trabajo que parte de nosotras mismas, de valorarnos y luego unirnos para confiar en nosotras y en el resto. Y en este caso, ¿cómo se puede llegar a trabajar una cosa así? Vamos a trabajar desde la creatividad,
Vamos a trabajar utilizando dinámicas participativas, pero sobre todo dinámicas creativas. La idea de todo esto es que podamos un poco sacar a nuestra niña interior, ¿no? Poner la imaginación sobre la mesa y dejar un poco de lado todas las obligaciones de la mujer adulta que tenemos que tener en el día a día. Permitirnos relajarnos, ¿no? Permitirnos crear, jugar, y muchas veces esa niña interior que tenemos dentro nos habla y la callamos porque tenemos que estar en nuestra postura de adulta, ¿no? Pues este espacio es un espacio para jugar en ese sentido, ¿no? Y que la niña hable, que la niña se relaje y poder escucharla, darle voz. Darle voz, que salga. Uh-huh. Están saliendo muy bien también todos, aquí no es la primera vez que se hace, uh-huh. ya sabes, los cursos de empoderamiento y estas mujeres de Rivaforada parece que están muy contentas con todos los que se están realizando, y eso que aún así creo que con la pandemia hasta online tuvieron que hacer. Uh-huh. Sí, ya lleva años el Ayuntamiento de Rivaforada trabajando el empoderamiento. El año pasado yo tuve la suerte de poder ser también la profesora, y es verdad que con la pandemia hubo bastantes restricciones en el aforo. Este año ya no es así, por eso hacemos este llamamiento, ¿no? A que las mujeres participéis en estas sesiones. Y sí que tuvimos que hacer mixtos, talleres mixtos, ¿no? Que vinculaban un poco el formato virtual y el formato presencial, con lo complicado que es eso. Este año va a ser solamente presencial, evidentemente se van a tener en cuenta todas las medidas anti-COVID, pero vamos a poder compartir un espacio, pues, que al final es mucho más enriquecedor cuando estamos presentes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se va a trabajar? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Y cómo vale. debemos o se debe apuntar? Vale, la primera sesión va a ser el día 21 de octubre, jueves, pero luego van a pasar a ser un martes al mes. Iremos publicando cada semana, ¿no?, cuándo es la siguiente sesión y el tema que se va a trabajar. Uh-huh. Son sesiones de 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, que se van a hacer en la Casa de Cultura. Y evidentemente, en función del aforo, pues tendremos un espacio u otro, ¿no?, para mantener las distancias y tener todas las medidas pues a rajatabla, ¿no? Uh-huh. Va a ser pronto ya, 21, uh-huh. 21, 22, 21. 21. 21, para apuntarse, imagino que en el ayuntamiento, o cómo es. Eso es, pueden escribir al área de igualdad del ayuntamiento o mandarme un mensaje a mi WhatsApp. Publicaremos los carteles y entonces ahí ya aparecerá. Podemos ponerlo sí, también. Sí. Ahí están viéndolo. Vale. Ese número de teléfono, ya tienen las comunicaciones por WhatsApp, es que son las más directas. Eso es, eso es. Y si tienen alguna duda, ya que están viendo este número de teléfono, pueden hacer y hablar con Irene, para si te necesitan alguna información más, si eso tienen es. Alguna duda, porque uh-huh. imagino que edades. Claro, cuando. Hemos hablado de ellas, pero uh-huh. ¿desde qué edades es bueno hacer unos cursos de empoderamiento? Mira, yo creo que lo bueno es que haya diversidad. No hay una edad buena en la que empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, cuanto más diverso sea el grupo, más enriquecedor va a ser, más experiencias diferentes habrá y más aprenderemos las unas de las otras, ¿no? A mí me encantaría que viniese desde una chica de 15 años hasta una mujer de 70, ¿no? Sí. Y que la intergeneracionalidad que se pueda generar ahí pues genere riqueza en el grupo. E igualmente, los orígenes, ¿no?, las edades, las ideologías, todo es enriquecedor. Entonces, es importante que esa diversidad pueda estar presente. Sí, y ahora, para finalizar, una pregunta que me sale de la experiencia que a ti te avala, de los años que llevas en este trabajo, ¿cómo ves el empoderamiento en las mujeres y sobre todo en las jóvenes? Yo creo que cada vez va calando más el mensaje del feminismo, bueno, pues de empoderarnos, ¿no?, de tomar las riendas de nuestra vida, de poder elegir libremente. Pero también veo que hay y sigue habiendo muchas presiones sociales por encajar en un modelo de belleza, por encajar en un modelo de buena esposa, en un modelo de buena madre, ¿no? La maternidad es juzgadísima socialmente, ¿no? Lo hagas bien, lo hagas mal, lo que sea. Entonces, es importante que se trabaje, aunque es verdad que cada vez hay más conciencia sobre el tema, cada vez se habla más, cada vez está más presente en las redes, en los discursos políticos, ¿no? Pero sin embargo, en las personas muchas veces hace falta también esos espacios para reflexionar y para deconstruir a nivel personal, ¿no? Porque si no nos quedamos con discursos que están socialmente muy aceptados o que tienen mucho volumen social,
y no pensamos realmente en nosotras mismas, en cómo nos afecta a nosotras, en cómo hemos sido educadas, en cómo poder quitarnos ese machismo que llevamos encima, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cada vez tenemos más conciencia? Sí. Pero es importante que tengamos espacios en los que poder crecer juntas también. Vemos cómo viven mujeres en otros países. Compararnos con países o con comunidades que están en una situación peor, en este sentido, ¿no? En el sentido de la igualdad, es también verlo de una manera reducida. Si aquí hemos conseguido determinados derechos, determinada libertad, es porque ha habido mujeres que han trabajado porque exista esta libertad. Entonces, lo que tenemos que conseguir aquí, aunque estemos mejor que en otros sitios, es mantener esos derechos, ¿no? Ahora no sé muy bien, no me acuerdo qué autora era, pero decía, ¿no? Los derechos de las mujeres no son algo firme. Los derechos de las mujeres están como en venta, ¿no? O sea, pueden quitárnoslos cuando quieran, ¿no? Porque al final, bueno, pues quien tiene poder mayoritariamente son hombres, ¿no? Y no estamos diciendo que el machismo, que todos los hombres sean machistas, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando que, por desgracia, nos educan en este tipo de cultura, en el que hay unos estereotipos, en el que hay unos roles, que los hombres, para ser valorados como buenos hombres, tienen que ser valientes, fuertes, no llorar, y que las mujeres, para ser valoradas como mujeres, tenemos que ser cuidadoras, atentas, educadas. Y de alguna manera esas presiones nos están limitando a todo el mundo, ¿no? Hombres y mujeres. Por esto el trabajar por la igualdad es algo que va a beneficiar a todo el mundo. También se están trabajando en grupos de hombres en el pueblo para fomentar la igualdad con estos hombres, ¿no? Entonces se hace visible esa necesidad de transformar la sociedad y que todo el mundo sea partícipe porque va a beneficiar a ambas partes. Y yo como mujer quiero poder enfadarme y dar un golpe en la mesa sin sentirme culpable y quiero que mi pareja hombre llore si necesita llorar, ¿no? Sin sentirnos culpables o tener miedo por el juicio que vaya a hacer la sociedad. Bueno, vamos avanzando poco a poco porque hasta mismo nuestros ayuntamientos son muchos los que han incorporado una concejalía de igualdad con nuestra técnico de igualdad y que trabajan duro para, bueno, pues hacer, además de todos estos cursos, bueno, pues otros trabajos. Eso es bueno, eso es bueno que se pongan todos a una, eso es, ¿no? Eso es. Es importante además también, teniendo en cuenta lo que dices, que en el curso de empoderamiento se van a tener en cuenta todas las acciones que el Ayuntamiento de Ribaforada, el área de igualdad, va a desarrollar para promover la igualdad. Entonces vamos a ir de la mano vinculando los temas de trabajo, como he dicho antes, los autos, con todas las acciones que se hagan, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de Violencia de Género, el 8 de marzo, por supuesto, pero luego cuando haya exposiciones, cines. Entonces vamos a trabajar para vincular los cursos de empoderamiento, igual los cursos de hombres, con toda la programación que hace el ayuntamiento, porque es un trabajo muy importante y que gracias a lo que dices, ¿no? La incorporación del área de igualdad, de la técnica de igualdad, está haciendo muchos cambios en la sociedad. Bueno, pues Irene, se prevé un curso interesante, esperemos que el cupo lo tengáis y continuéis, porque una vez que ya hemos entrado en cursos de empoderamiento en igualdad, hay que mantener y seguir. Y para ello os necesitamos a vosotras, que acudáis al ayuntamiento, que os apuntéis, y Irene, seguramente vais a aprender muchísimo y os empoderará perfectamente, Irene. Muchas gracias. Pues muchas gracias y mucho ánimo para todo. Gracias. Y a seguir con ese trabajo tan bonito. Gracias, un placer. Os animo a todas a que participéis. Va a ser un espacio para compartir, para crecer juntas y estoy segura de que nos lo vamos a pasar muy bien. Así que todas las mujeres del pueblo estáis invitadísimas y os esperamos.